Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Felicidades, señor Bolaños. ¿Ha llegado usted a un acuerdo con los ultras? ¿Cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado? ¿Qué va a hacer ahora? Le daré una idea al fiscal general del Estado. El gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete. Grandes éxitos de García Ortiz. Un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional. Defender la legalidad. Tiene ya 2 condenas del Supremo por maniobrar para promover a su cómplice Dolores Delgado, otro dechado de imparcialidad a la que ustedes auparon del escaño a la Fiscalía. 2. Asegurar el interés público. Ha llevado el desprestigio y la división a la Fiscalía al imponer la amnistía contra el buen criterio de los fiscales del proceso. Señor Bolaños, la malversación no es amnistiable. Lea Jim Bernat y luego confiésele a Puigdemont que le vendió una amnistía fake. 3. Proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmentir un bulo, no. No me sea burócrata. Lo hizo para deñar a una adversaria política del señor Sánchez. Un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato no es un fiscal. Es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que dimitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. ¡Qué espectáculo! Cuando eso suceda, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Premiarlo? Lógico, para eso lo nombraron. Álvaro García Ortiz, fiscal general para la impunidad del gobierno y la criminalización de la oposición. Protagonista de una edificante foto de familia siciliana. Señor Bolaños, es verdad. El Partido Popular le arrancó ayer un pacto. Un pacto que avanza la independencia del Poder Judicial, de la que el PSOE siempre ha abjurado, y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto, haga usted ahora 2 cosas. Diga, sí, efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimisión del fiscal general del Estado. Muy bien. Tiene la palabra el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gracias, señor vicepresidente. Ustedes dicen estar encantados con el pacto de ayer. Nosotros estamos felices. Yo estoy feliz. Está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España, para la justicia, para la reputación de nuestro país. Y usted, señor Álvarez de Toledo, disimula. Lo que pasa que, claro, tantas sesiones de control a nuestras espaldas, ya nos vamos conociendo. Ha disimulado en público y ha disimulado en privado. Pero yo sé que usted está encantada con el acuerdo al que llegamos ayer en Bruselas. Claro, una persona como usted, que es constitucionalista, que es una mujer de derechas, una mujer de orden, que quiere el cumplimiento de la ley y el cumplimiento estricto de la Constitución, está encantada con que ayer, por fin, en España, tengamos los 3 poderes del Estado funcionando con normalidad. El Gobierno, el Poder Legislativo, las Cortes Generales y, desde ayer, el Poder Judicial. Los 3 poderes del Estado funcionando con normalidad institucional, como corresponde a una democracia madura, plena, como es España. Estoy convencido, señora Álvarez de Toledo, que hoy usted se arrepiente de aquel tuit que puso de «Nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial». ¿Sabe por qué? Porque ni ustedes han entregado nada, ni nosotros hemos entregado nada. Hemos llegado a un gran acuerdo que va a ser magnífico para el desarrollo profesional de nuestra carrera judicial, para el Poder Judicial, para la reputación de nuestro país fuera de nuestras fronteras, para el Estado de Derecho y para la democracia en España. Gracias. Gracias.